Buenos días, Rosemary Tapia, para comentarles el libro de la semana del 3 de julio del 2020, Cicatriz, de Juan Gómez Jurado. Conozcamos al autor. Ya he comentado en varias ocasiones a este actor, pero estoy leyendo toda su obra. Es periodista, licenciado en Ciencias de la Información. Es un escritor con conocimiento absoluto de la trama, los personajes y el ritmo. Por esa razón tiene tanto éxito. El libro de esta semana es Cicatriz. En esta novela, el autor consigue la mezcla de géneros y todos se entraman a la perfección. Tenemos thriller, novela de acción, novela negra, novela contemporánea. En un inicio, el lector pensará que es una historia de amor, pero es una historia de amor, de mafia, policíaca. Pero la misma se transforma en una historia de venganza, con una especie de espía que se mueve por varios continentes. Todo ello desarrollado con un talento sobresaliente, un control absoluto del ritmo y el desarrollo de los personajes. El protagonista es un joven a punto de convertirse en multimillonario si vende su gran invento, un asombroso algoritmo. En una multinacional, sin embargo, se siente solo. Su éxito está en contrapunto con su poca, nula habilidad social. Hasta que un día vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde se enamora perdidamente de Irina. Con la inexperiencia, la pasión de un adolescente, a pesar que lo separa miles de kilómetros. Pero ella, marcada por una enigmática cicatriz, arrastra un oscuro secreto. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia. Cicatriz, de Juan Gómez Jurado. Y jóvenes, voy a cambiarle el mensaje final. Quédense en casa. Eviten contagiarse y contagiar a sus seres queridos. Y aprovechen el tiempo en casa y lean incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos, porque dependen. Recuerda, quédate en casa.